Hola tribu. En el vídeo de hoy quiero contarte cinco razones por las cuales tienes que usar las mini pizarritas en tus clases y además te voy a dar cinco ideas para que puedas usarlas mañana mismo. Recuerda, si eres profe o opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. En el vídeo de hoy quiero hablarte de una herramienta que te permite ser un docente excelente sin mucho esfuerzo. Y son las mini pizarritas. Estos aparatitos tan sencillos, ya ves que es como una pizarra vileda que llevan aquí los rotuladores, que pueden tener todos los alumnos y alumnas. Y de esa manera ya verás que te va a dinamizar muchísimo las clases. Por si no estás convencido o no has oído nunca hablar de las mini pizarras, te quiero dar, en primer lugar, Cinco razones por las cuales creo que debes usarlas y son razones comprobadas, es decir, que yo llevo usándolas muchísimo tiempo con mi alumnado y son cosas que he descubierto y que me han funcionado. Así que vamos con esas cinco razones, pero antes no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo de los lunes y activar la campanita de notificaciones para que no se te pase ninguno. Vamos pues con esas cinco razones. La primera es que las mini pizarritas son una herramienta formativa inmediata. ¿A qué me refiero con herramienta formativa? Es un concepto que viene de la evaluación formativa. Si te interesa saber más sobre el tema, déjamelo en comentarios y haré un vídeo específico sobre evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa. Una herramienta formativa quiere decir que la propia herramienta me sirve para formar, para que mi alumnado tenga un aprendizaje. Y es inmediata. ¿Por qué? Pues porque van a levantar la mini pizarrita con algo que tú les preguntes y vas a ver de un solo vistazo y en un segundo todo lo que han escrito todos tus alumnos y alumnas en esas mini pizarras. Así que la primera razón es porque es una herramienta formativa inmediata. En segundo lugar, es porque es una herramienta de aprendizaje sencilla y efectiva. En primer lugar, sencilla en mi caso. El alumnado se compra la mini pizarrita que cuestan 3 euros o 4 euros en Amazon. Buscaré algún enlace y os lo dejaré por abajo, o en cualquier papelería del barrio donde vivan, la pueden encontrar. Sé que hay también centros, pues que es parte del material obligatorio que se marca a principio de curso o que tienen mini pizarritas y las van utilizando año tras año. Eso ya como tú decidas. En mi caso ellos tienen su mini pizarrita. Hay varias versiones. Fijaos que si es sencilla. En algunas de ellas están en el propio cuaderno. La contraportada del cuaderno es con este tipo de mini pizarra. Otra opción muy sencilla para alumnado pues que quizá no pueda permitirse comprar la mini pizarra puede ser poner un folio y plastificarlo y ya está. Ya lo tienes. Ya puedes escribir ahí. No será tan resistente y quizá pues pierda un poco la gracia de, de lo que es esta mini pizarrita pero es suficiente. Por tanto, es sencilla y efectiva, como ves. La tercera razón es que provee feedback inmediato. Esto es importantísimo. Ya sabes que el concepto de feedback es clave en la práctica docente si queremos ser docentes excelentes. De hecho, voy a aprovechar para recomendarte este libro. Visible Learning Feedback de John Haiti. Te dejaré abajo también enlazado, que es un eh, libro muy útil, está en inglés. Eh, creo que está también en castellano, lo buscaré, que nos habla precisamente de, de cómo dar feedback. Ya sabes que el feedback es la retroalimentación. Es decir, que eh, el alumnado hace una tarea, yo le doy ese feedback, esa retroalimentación, y el alumnado puede corregir eh, los errores que ha podido cometer o incluso puedo reforzar algo que ha hecho bien. Con las mini pizarritas lo consigo de una manera muy sencilla. Si yo pregunto, por ejemplo, pues cómo se dice una palabra X en inglés y todos levantan la mini pizarrita, lo voy a ver en Inmediatamente. Y voy a poder dar feedback pues si hay alguna, algún fallo de spelling, por ejemplo, por poner algo muy sencillo. La cuarta razón es que con las mini pizarras puedes implicar a toda la clase. Cuando normalmente quieres preguntar algo a un alumno o una alumna y se lo preguntas para ver si lo sabe, te responde, le puedes dar feedback, está genial, en ocasiones nos funciona, pero es que con las mini pizarras puede hacerlo toda la clase a la vez. Por tanto, les estás implicando a todos, están participando de forma activa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto me lleva a la quinta razón, que es que las pizarras hacen que la clase esté motivada. A mi alumnado le encanta tener las mini pizarras y si durante un periodo de tiempo siempre las utilizo, por ejemplo, al principio de la clase, luego os contaré cómo lo hago. Luego ellos me piden nada más entrar a las mini pizarras, las mini pizarras. O sea que es algo que les gusta muchísimo, que te va a ayudar en esos cinco pilares para ser un docente excelente. Tengo un vídeo sobre ello que te voy a dejar por aquí enlazado, que el primero es la conexión. Para eso te van a ayudar estas mini pizarras para conectar, para motivar a tu alumnado. Vamos ahora con las cinco actividades que puedes hacer con las mini pizarritas para iniciarte un poco en su uso y para que tengas ideas accionables como a mí me gusta decir. Hay algunos otros vídeos sobre estos temas en el canal, hay uno por ejemplo de cinco herramientas que puedes usar para tus clases que te voy a dejar también por aquí que te puede ayudar si quieres eso, ideas para tus clases. La primera idea que te voy a dar es utilizar las mini pizarras como icebreakers o eh, rompedores de hielo o actividades de calentamiento. Por ejemplo, puedes proyectar en la pizarra una imagen y decir que adivinen la palabra en inglés, en mi caso, para esa imagen y la pondrían rápidamente en la pizarra. Funciona también muy bien combinarlas con un cronómetro de estos que se pone en la pantalla o si tienes alguno. Porque eso pues les hace como ir más rápido porque tienen que hacerlo en un tiempo concreto. De la misma manera, pues si por ejemplo das geografía e historia, pues puedes poner una foto de un accidente geográfico y que tengan que decir cuál es, o si das física y química, pues algo relacionado con algún elemento de la tabla periódica y que lo tengan que poner. En fin, busca un poco la vuelta utilizando eso. La imagen, la mini pizarra y el cronómetro, tres elementos que ya le van a dar mucha vida a tu clase desde el principio. Otro ejemplo de utilizarla como icebreaker, es decir, para romper un poco el hielo e introducir un poquito el tema de la clase, es el segundo uso que quiero darte, que es el usarla para brainstorming. Por ejemplo, si yo les digo, eh, pues hoy vamos a hablar de Londres, ¿qué sabéis de Londres? Escribidlo en las mini pizarras y rápidamente ellos lo pueden ir escribiendo aquí. Yo lo hice también, por ejemplo, con el Día Europeo de las Lenguas. ¿Qué sabéis del Día Europeo de las Lenguas? Y lo iban escribiendo aquí o con el inglés, ¿no? ¿Por qué crees que el inglés es importante? Que suelo hacerlo al principio de la unidad. Ya verás que te voy a ir dejando por aquí fotos de, no sé si por aquí o por aquí, te iré dejando fotos de, de estas actividades que yo hago en el aula, ¿vale? Cualquier tipo de pregunta que te sirva de brainstorming para introducir un tema, va a ser mucho más sencillo ver todas sus respuestas de un solo golpe aquí en las mini pizarritas. A mí a veces me gusta luego poner todas juntas y que se acerquen a mirar todo lo que han puesto los demás. En tercer lugar, las mini pizarritas te pueden servir para hacer eh, las Do now Activities. Es decir actividades que hacen cuando entran en clases si y por ejemplo te vienen de otra clase y van entrando hasta que se sientan todos que tú puedes poner en la pizarra y que yo normalmente utilizo como repaso algo tan típico en inglés como afirmativa negativa interrogativa que quizás no sea eh, la metodología más activa del mundo mundial te dejo también un vídeo por aquí de cómo usar las metodologías activas pero es verdad que te sirve para repasar algunos tiempos verbales en este caso pues tú lo puedes poner en la pizarra como una activity se van sentando lo escriben en la pizarra cuando terminan lo levantan y cuando toda la clase ha terminado toda la clase tiene las mini pizarritas levantadas entonces lo corriges y lo mismo se lo pueden luego corregir con otro color la mayoría vienen con dos rotuladores pero bueno si no se pueden comprar rotuladores de dos colores y así ven rápidamente eh, ves tú como profe rápidamente si se lo saben si no se lo saben y puedes empezar de nuevo pues con el siguiente tiempo verbal o con lo siguiente que te toque antes de continuar, quiero decirte que este vídeo viene con sorpresa porque todas las personas suscritas a mi web www.alasterteacher.com Hoy, junto con el vídeo, van a recibir una checklist o descargable con estas actividades y estas razones para utilizar las mini pizarritas para que las puedas tener en tu cuaderno del profe y recordarlo cuando tengas un ratito y puedas empezar a usarlas. Si tú no estás suscrito a mi web, te invito a que lo hagas. Y si quieres ese descargable, voy a dejar un link abajo en la cajita de información para que también te lo puedas descargar y utilizar las mini pizarras. Utilizarlas, por ejemplo, en el cuarto uso que quiero darte que es para generar historias a raíz de un curso que hice de TPRSCI con el encoliné que te recomiendo desde luego que la sigas en instagram por ejemplo o en su blog, que es muy útil, aprendí técnicas para hacer que los alumnos sean capaces de generar historias, de contar historias dentro de un marco gramatical que yo quiero enseñarles. Pues por ejemplo, en presente o en pasado, utilizando un vocabulario específico, ellos van creando su propio personaje, su propia historia, y claro, es ellos van creando muchas veces, cuando lo haces de manera oral, siempre es el mismo alumno, la misma alumna la que habla, mientras que con la pizarra, si por ejemplo hemos creado ya un personaje y yo les digo, "Ahora vamos a crear a la Antagonista, dibujando en la mini pizarra. Levantan todos y votamos rápidamente cuál es el antagonista que vamos a elegir. O oh, y qué enemigos encontraron. Venga, escribidlo, no, escribid la palabra en inglés. Lo escriben rápidamente y elegimos entre todos con cuál nos quedamos. Es una herramienta muy visual que de nuevo les motiva y que te va a ayudar a generar, ¿no? A contar un poquito esa historia. Incluso pueden escribir frases un poquito más largas que te sirvan a ti para ir luego construyéndola. Y el quinto y último uso es para evaluar. Y es que la mini pizarra, ya hemos dicho que es una herramienta de evaluación formativa que me va a servir para evaluar muchísimas cosas. Desde qué os ha parecido la clase, la clase de hoy, qué has aprendido en la clase de hoy, por ejemplo, hasta ponme una nota a mí como profe, te ha gustado la clase, no te ha gustado la clase, hasta dibuja una línea, pues por ejemplo podemos hacer... Una línea así del 0 al 10 y decirles: Y ahora en esta línea del 0 al 10 dónde estarías tú respecto imagínate que has estado explicando el pasado simple pues que pongan una flechita así grande y tú de un solo vistazo ves cómo tienes a ese alumnado o incluso podríamos hacer el típico termómetro no que decimos a veces de cómo has aprendido cómo no has aprendido que también es una herramienta de evaluación formativa o simplemente una carita por una carita sonriente una triste una ni funifa y dibuja un poquito cómo te sientes pues imagínate que luego te ponen esta Carita sonriente de que lo han aprendido, de que les ha gustado, está funcionando a modo de evaluación, a modo de exit ticket, de alguna manera también. Te dejo por aquí también un vídeo donde hable de los exit tickets y de las dianas de evaluación para que lo tengas. Y espero que precisamente con esta carita estés tú ahora porque te sientas feliz y estés deseando utilizar las mini pizarritas en tu clase. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like, a que lo compartas con tantos docentes excelentes como quieras para hacer crecer cada vez más esta tribu. Ya que me digas en comentarios si usas las mini pizarritas y cómo lo haces para que así tengamos todavía más ideas. Además, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los lunes con ideas para profes y opositores. Porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu. Únete y suscríbete al canal. ¡Hasta el próximo vídeo, tribu!